Coordinado desde el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, el macroproyecto europeo BioRenew busca hacer un uso integral de la biomasa vegetal, aprovechando compuestos de la madera para la producción de papel, productos químicos o incluso etanol. Es lo que ya se ha definido como biorefinería. Bueno, el proyecto BioRenew realmente es un proyecto que surgió después de estar colaborando con diferentes países y colaborando también con muchas empresas españolas que nos habían contado un poco las necesidades que ellos tenían en un momento determinado de cara a intentar buscar soluciones que fueran dentro de sus empresas menos problemáticas para el medio ambiente. En la empresa papelera y en la empresa textil tradicionalmente se han venido utilizando reactivos químicos para fabricar la pasta de papel o para hacer los tejidos, que lo que hacen son reactivos químicos que son problemáticos para el medio ambiente. Hace años se utilizaba cloro, el cloro genera derivados clorados y estos vertidos de estas empresas iban a los ríos que contaminaban. En los últimos años se han mejorado muchísimo todos estos aspectos y se utilizan otros métodos para blanquear la pasta en los que estos reactivos químicos se están sustituyendo por oxígeno y peróxido de hidrógeno. A pesar de eso, y a pesar de que se ha mejorado mucho esto, se están intentando introducir métodos enzimáticos que serían todavía mucho menos agresivos con el medio ambiente. Lo que se está haciendo dentro del proyecto es probar una serie de enzimas que producen los hongos que nosotros estudiamos. Estos hongos, estas enzimas, ya las hemos aplicado y la verdad es que los resultados son muy espectaculares. Se puede blanquear la pasta y se puede aplicar para industria textil, mejorando muchísimo la degradación de los colorantes. En el proyecto lo que se está haciendo es intentar buscar mejorar estas enzimas mediante ingeniería genética. Entonces, esta mejora se hace mediante ingeniería genética. Lo que se hace es que una vez que conoces la enzima, tú intentas modificar los residuos para hacerla más activa frente a pHs extremos o temperaturas extremas en las que realmente están funcionando las empresas en estos procesos de blanqueo o de coloración de tintes textiles. El desarrollo de patentes es una de las vertientes del proyecto, pero el verdadero objetivo es que los descubrimientos realizados lleguen hasta las empresas y los beneficios industriales y medioambientales repercutan en toda la sociedad. Hacer una patente es relativamente fácil para nosotros, pero lo más importante es intentar extender esta patente al resto de otros países y que haya una empresa que quiera explotarlo. La ventaja del proyecto BioRenew es que hay empresas muy fuertes dentro del proyecto que están interesadas en las patentes que están saliendo nuestras y de otros grupos de investigación y hechas en colaboración. Entonces estas patentes se extienden y estas empresas se encargan de explotarlas después. Y en las empresas ya se están intentando aplicar estas enzimas. Desde este momento ya se están haciendo cosas para blanqueo de pasta de papel y para modificar las fibras de textiles. En el desarrollo de BioRenew participan 26 entidades de 12 países europeos coordinados desde España. Cada grupo trabaja en una rama distinta, pero la meta es común: la reconversión de las industrias papelera y textil hacia procesos de fabricación más respetuosos con el medio ambiente. Había diferentes grupos de trabajo. Un grupo de trabajo más relacionado con empresa papelera, un grupo de trabajo más relacionado con industria textil, un grupo de trabajo más relacionado con la mejora de enzimas, otro grupo de trabajo más relacionado con las aplicaciones directas de los derivados de la lignina para industria alimentaria, derivados químicos y demás. Y es la única manera de poder gestionar este proyecto que tiene una envergadura enorme. La mejora que ha habido desde que empezamos nosotros los proyectos hace muchísimos años, ahora es abismal. O sea, se trabajaba en unas condiciones en las que no se trabaja ahora y ahora se tienen unos conocimientos que no se tenían entonces. Entonces, por los resultados, que la trayectoria que llevamos desde hace años hasta lo que hemos conseguido nos hace prever que en un futuro vamos a obtener resultados mucho más positivos. Es de esperar que no en un largo plazo estas se consigan enzimas que realmente puedan aplicarse en un proceso industrial, adaptando estos procesos a la aplicación de estas enzimas y los métodos tanto para fabricar pasta de papel como para industria textil, como para mejora de propiedades de las fibras, como obtener derivados de la lignina, nos ayuden a tener un ecosistema mucho más sostenible y que las empresas, que son necesarias y que todos las necesitamos, sean capaces también de producir cosas y elementos que sean menos problemáticos para el medio ambiente. El proyecto pretende además aprovechar la biomasa vegetal para extraer de ella nuevos productos sustitutivos de algunos derivados del petróleo. Paralelamente, se busca también conseguir una celulosa a medida para aplicaciones papeleras con valor añadido. En definitiva, productos de mayor calidad que respeten nuestro medio ambiente.